Bienvenidos a mi casa, que ustedes saben es su casa. Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso menudo o pancita de res. Chéquense esto, por favor. Eso es una delicia. Este es un platillo muy tradicional, típico para aquellos días de resaca. Después de una buena juerga, una cruda, esto te va a levantar y te va a ayudar bastante. Así que te invito a que veas este video y vámonos a ver los ingredientes. Los ingredientes para nuestro menudo del día de hoy. Tengo aquí lo que es cebolla, ajo, que es básico en lo que es la comida mexicana o comida latinoamericana. Hojitas de laurel, una pizca de orégano seco, una taza y media de garbanzo, que ya lo tengo remojando. Por supuesto que aquí tenemos lo que es nuestra carne. Tengo pata de res, libra y media de panza o de menudo. También aquí tengo lo que es chile guajillo, chile árbol y chile chipotle seco. Esta vez estoy utilizando esta mezcla de chiles. Normalmente para hacer esta comida se utiliza lo que es chile guajillo y chile puya. El chile puya es un chile seco que pica un poco más que el chile guajillo. Pero como en esta ocasión no conseguí, es por eso que decidí agregar un poco de chile árbol. Este sí es más picante. Y también vamos a necesitar lo que es epazote fresco, sal o consomé en polvo al gusto. Vamos a empezar por llevar a hervir suficiente agua y después a lavar lo que es nuestra carne con agua y vinagre. Empezaré por enjuagar lo que es nuestra carne. Lo que voy a hacer es agregarle lo que es un chorrito de vinagre blanco. Esto es para tratar de quitarle lo que es el aroma. También si no tienes vinagre lo puedes hacer con agua con sal de grano. Y lo vamos a enjuagar aquí, lo vamos a enjuagar varias veces antes de llevarlo a la estufa. Y ya por último, en el último enjuague, le voy a dejar caer otro chorrito de vinagre. Es una tapita, solamente es una tapita lo que estoy agregando. Lo voy a dejar aquí remojándose en lo que empieza a hervir nuestra agua. Ya tengo aquí agua hirviendo. Le voy a agregar lo que es la cebolla. Y lo primero que vamos a agregar va a ser la pata de res. La pata es muy dura, entonces vamos a dejarla aquí para que se empiece a cocinar. Lo vamos a dejar por unos 40 minutos con la cebolla. Ya cuando veamos que ya está más suave, le vamos a ir agregando lo que son los garbanzos, que también ya saben que son duros. Y por último vamos a agregar lo que es la panza. Ya he tenido lo que es la pata de res aquí cocinándose por alrededor de casi una hora. La pata de res es algo dura. Entonces ahora sí voy a agregar lo que son mis garbanzos. Ya los tengo enjuagados, bien lavaditos. Voy a agregar lo que son dos hojitas de laurel. Y aquí voy a dejar esta comida, la voy a dejar aquí por otros. Yo pienso que una media hora más, porque como te digo, la pata es muy dura y también quiero que se empiece a ablandar lo que son lo que son los garbanzos. Estoy reservando lo que es una hojita de laurel para molerla con los chiles. Ya dejé por otros 30 minutos lo que es la pata. Ahora sí voy a empezar a agregar lo que es la pancita. Como yo te mencioné, esto se cocina mucho más rápido. Así que vamos a empezar a agregarla. Son trocitos de panza
Aquí también tengo de librillo, así se le llama. Esta es la razón del por qué se le llama librillo. Aquí ya puse suficiente agua. Aquí voy a colocar lo que son nuestros chiles, que ya traté de limpiar, de quitarle lo que es la semilla. Los vamos a dejar aquí por unos 5 o 7 minutos a que se queden bien hidratados para poder llevarlos a la licuadora. Ya tengo mis chiles bien hidratados. Ahora los voy a llevar a la licuadora con ajo y cebolla. Acompáñame. Aquí ya tengo lo que son mis chiles. Los voy a llevar a la licuadora con un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo. Voy a agregar lo que es el consomé de pollo. También voy a agregar la hojita de laurel que se acuerdan que les había mencionado que había guardado. Se la voy a agregar aquí, la hojita de laurel, y también voy a incluir lo que es la pizca de orégano. Lo vamos a llevar a moler y después lo vamos a echar a nuestra panza, a nuestra pancita que ya está cocida. Ya lo tengo aquí todo bien molido. Se me olvidó decirles que yo lo molí con 3 tazas de agua. O las 3 tazas de agua del caldo de los chiles. Y así nos quedó. Ahora lo voy a pasar por un colador para poder agregarlo lo que es nuestro menudo. Como pueden ver, ya nuestra pancita o nuestro menudo ya está bien cocido, igual que el garbanzo y la pata. Ya está cocido, entonces es ahora en este momento que le agrego lo que es lo que molimos de nuestros chiles. Lo voy a pasar por un colador. Movemos para que todo quede bien integrado. Vamos a rectificar de sal. Y también vamos a agregar lo que le va a dar todo el sabor a este caldo, que son unas ramitas de epazote. Aquí lo vamos a dejar por unos 20 minutos más y ya estaremos listos para servir. Ya han pasado 20 minutos y miren nomás, chéquense esto. Nuestro caldo ya está listo para servir. El garbanzo ya está bien cocido, igual que es el menudo o la panza. La pata de igual manera. Así que vamos a servir y te voy a enseñar cómo lo acompañamos. Y así nos ha quedado nuestro delicioso menudo o pancita, tú dime cómo la conoces, con garbanzo. A mí la verdad sí me encanta y así la he preparado. Yo la voy a acompañar por supuesto con limón. Tengo aquí cebolla picada, cilantro picado, pero también hay orégano. Vamos a probar. Esto huele delicioso. Quisiera que pudieran estar aquí para que les llegara el aroma. Esto huele riquísimo. Y pues alguien se tiene que sacrificar, ¿verdad? A probar. Así que... lo voy a hacer yo. Yo. Ahora voy a hacer yo. Yo. Eso está delicioso. Está riquísimo. De verdad espero que te animes a probarla, te animes a hacerla. No te vas a arrepentir, hazlo así con garbanzo. Un platillo delicioso, especialmente para esos días de resaca. Eso te ayuda mucho.
Espero que les haya gustado la receta. Si es así, regálame un like. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos el día miércoles con un delicioso postre. También déjame un comentario. A mí me gusta leerlos. Los veo el próximo miércoles. Pero antes de irme, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y también en Instagram. Y también me puedes seguir por allá. Si preparas alguna de mis recetas, etiquétame y yo te doy el visto bueno. Y ahora sí, creo que ya es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias. Mami. Bye. Bye. Dale un beso a la mami. Bye. Hasan. Bye. Hasan. Porque él lo vio y estaba buscando tuyo. Bye. Bye.